Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Una curiosidad interna lo llevó a Zaqueo a tener un encuentro con Jesús que le cambiaría toda su vida. La historia dice que el árbol donde se subió Zaqueo tenía unas ramas frondosas donde probablemente él estaba así como colgado esperando que pasara Jesús. Jesús, que todo lo sabe, en el instante que pasó, volteó a ver hacia arriba y vio a Zaqueo. Y yo me imagino, porque iba con mucha gente que seguía a Jesús, yo me imagino que la vista de Jesús se clavó con la de Zaqueo y todas las personas voltearon a ver hacia arriba donde estaba Zaqueo. Y entonces los ojos de Jesús se clavaron con los ojos de Zaqueo. Y ese fue el instante que cambió a Zaqueo, y no le importó el resto de las personas, no le importó lo que las demás personas estuvieran pensando. Miren dónde está Zaqueo, el cobrador de impuestos, el rico de esta ciudad. No le importó, lo único que le importó fue que las palabras de Jesús le dijo: Bájate rápidamente, que ahora yo debo de pasar a tu casa. Y Zaqueo inmediatamente dice que se bajó y dice gozoso se fue. Es que cuando tienes este encuentro con Jesús, algo va a cambiar. Ya no puedes seguir siendo iguales, porque los ojos de Jesús entran dentro de tu corazón y te das cuenta que has tenido el encuentro con un ser todopoderoso que lo ha dado todo por ti. Y la palabra de Dios dice que Jesús no le reclamó a Zaqueo como todos los demás le habían reclamado y llamado el pecador, una persona pecadora. E incluso murmuraban porque Jesús iba a la casa de un pecador. Sin embargo, Jesús dice que él no vino por los que están sanos, sino por los que necesitan sanidad. Y estas son las palabras que recibió Zaqueo, diciendo que ahora había llegado la salvación a su casa. Varios puntos importantes que aprendemos acerca de la historia de Zaqueo. Él dice que repartirá la mitad de sus bienes a los pobres, lo cual tiene un contraste muy importante, porque él se hablaba de ser una persona, muy rica, pero sobre todo que era una persona que abusaba y robaba al cobrar impuestos. Así es que entendemos y vemos que el encuentro con Jesús, lo convirtió en una persona muy bondadosa. Dos, muy rica, una persona muy rica, pero al mismo tiempo le faltaba lo más importante, que era la presencia de Jesucristo en su corazón. Tres, estar dispuesto a declarar ante todas esas personas que lo acompañaban y reconocer que él iba a regresar cuatro veces a las personas que les había robado. Por último,
vemos la conversión de Zaqueo y una entrega total al amor que Jesucristo le había entregado ese día al venir a su casa, y él que estuviera dispuesto a abrir la casa, pero no solamente su casa, sino las puertas de su corazón.